Hello, hello. Good evening, guys. Hello, how are you? Hello, good evening. Hi, guys. Thank you for joining on time. Please, let's have 2 more minutes to wait for the rest of your classmates and we will start, okay? We will start the class. Thank you, guys. Thank you for being on time. Thank you. Hola, casa. Hello, 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 guys. Hello, Patricia. Hello, Yadixa. Hello, hello, Nelson. Hello, good evening. Hello, hello, good evening. Good evening. Hello, Melissa and hello. And handsome boy. Hi. 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 No, he doesn't want to talk to us. Hi, teacher. Espérame, voy a encender la cámara. Hello, hello, hello. What's your name? My name is Gael Desile. Oh, could you please repeat it? My name is Gael. Gael, oh, he says my name. He's so handsome. Oh, so handsome, so cute. You're welcome. Bye. Bye, bye bye. Take care. Thank you. Oh, so cute. Okay. Let's see. Luis, hello, welcome. Rose, hello, Christian. Patricia, Lucy, Patricia. Hello. Okay, guys, thank you for being on time. I will go through the attendance list right now. Please do me a favor and say present and turn on the camera whenever I say your name. One moment, please. Let me see. Let me go through the attendance list. How are you guys? Fine? Good, good, not good, teacher. Wow, you're so quiet. Mr. Abelard is so quiet, like lost. He's lost right now. Mr. Abelard, how are you, Mr. Abelard? Hi, profe. How hi, do your teacher, student good, call good you? Good evening, sorry. Good evening. My computer is freezing. Ah, okay, I got it. Mr. Abelard, how do your student call you? Mr. Jaime. Mr. Jaime, ah, okay. Mire, maestro.
I know, Christian. No, I say I tell maestro Mr. Christian. They say maestro to Christian, okay. Yes. They say, hey, Mr. Jaime, do you know where is the maestro? Ah, Christian, do you mean Christian? Yes. Yes. They say that. I'm not saying that, Christian. This was an example, okay? That Mr. Jaime told that example, okay? Okay, hello, Sabrina. Hello, good evening. Good I'm evening. Fine. Ya pasaron la asistencia. 10 minutes ago. 10 minutes. Imagine. De verdad. Okay, Sabrina, yes, 10 minutes. We already made an exam as well because we started the class at 7. You are playing with my man, really? No, right? We already made the exam, the final exam. Teacher, estoy empezando a sudar helado. No, I'm kidding. No, I haven't passed the list, don't worry. Okay, so let's see. Let me go through the attendance list. Just say present, guys. Thank you a lot. Angela Estefanía Marroquín Martínez. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Cristian José López Pérez. Present. Okay, one second. Eric Mauricio Hernandero Tomasino. What's going on with Eric, guys? He's not here anymore. Francisco Eduardo Larín Pineda. Cristian, please don't go, okay? I can see that from the number one to the number five of the list, they are not here anymore. They abandoned the meeting, I mean, the classes. They dropped the classes. Dropped the classes. So, Cristian, please stay with us, okay? Okay, Ismael Arturo Morán Vázquez. Ismael is not here. Wow. Guys, don't miss classes. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Jaime Antonio Velar Cortés. Se manifestaron frente a la entrada principal del portón sur de la Asamblea Legislativa. José Nelson Ruiz Moreno. Present, teacher. Thank you. José Ovidio Flores Rivas. I miss José Ovidio, guys. Korea. No, he never attend classes. He has never attended classes. Let me see. Who's next? Linda Magali García Montoya. Lucy Natalie Juárez de Ramírez. Present, teacher. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. There we go with the attendance list. It's full right now. From now on, right? Marcos Antonio Melgar Pérez. Where is Marcos? Oh my God. Milton Hernández Sola. Present, teacher. Thank you, Milton. Thank you for being here. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present, teacher. Thank you, Milton. Do your best for being here, okay? Don't leave us alone. Okay, teacher. Yes, please. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present. Uy, ya le había dicho Patricia, sí. Sorry. Rosa Acalia Conrado Quijada.
Present. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Thank you. Esta es la otra lista que pasé de Sabrina. Ok, Jessica Melissa Oya Cisneros. Present. Great. Zulma Yarixa Oliva Córdoba. Present. Thank you. Glenda Marisela Cuellar Martínez. Fátima Xiomara Palacios Navarro. Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Thank you. Okay, guys, sorry, my camera is off. So thank you for being in classes today. Please, guys, I want to mention to complete the homework and the exams. It seems that some of you haven't completed that. Creo que quizás ha de ser un par, pero bien reducido. O podrá ser que no sea de nuestro curso. De acá sí vi más o menos como un par o una persona que no había completado las tareas ni los exámenes, guys, please. Yo creo que todos ustedes están done. Pero si hay alguien que todavía no lo ha hecho, please, let's go ahead and do it, ¿ok? Vayan a hacerlo, guys. Please, please, please. Siempre traten de hacerlo on time. El día terminado, la tarea es, porfa, guys. Porque Inglés Corporativo está muy pendiente de eso y sí necesita que estemos haciendo las tareas y las, los exámenes, guys. Please help me out with this. Ok, ayúdenme con eso. So, guys, let me share the screen and we will start with the class today. Let me get a second, so I'll go ahead and present it. Present that. Ok, one moment. This is the class number 12. Wow. Class number 12. How to use should and shouldn't. All right. So let me share the screen right now. Okay, do you see the screen? Yes. Okay, so guys, today we will study how to use should and shouldn't, all right? Or should not. The contractive form will be should not. And the other form will be should not and the contractive shouldn't. Sorry, Estefania, let me see. No, Estefania, porque cuando la mencioné no dijo present. Ángel Estefanía Marroquín Martínez. No sé si tiene inconvenientes con el micrófono, Estefanía. Teacher, es que cuando estaba tomando asistencia creo que había hecho mi nombre. Me acababa de conectar. Ah, ok, ok. Ok, thank you, Estefanía. Just one moment. Ok, thank you. Let's see. All right, guys, but before talking about should, we will go ahead and continue with the review that we have about previous class, which is about would you mind. Do you remember? Would you mind? Okay, so I would like to ask you a question, guys. If I ask you, okay, if I ask you right now, guys, would you mind turning it on the camera? What would be your answer? If I ask no, you. No, I wouldn't mind. No, I wouldn't mind, right? Why you are angry? Don't be angry, Christian. Or serious. Okay, no. Okay, you say no. No, you wouldn't. By your face, say another thing, Christian. Y la paga, miren. Okay, very good. So, no, I wouldn't, right? Okay, let me ask you guys. Do you believe that Christian will turn it on the camera? Yes or no? Yes.
will turn on the camera, yes or no? No? Yes, he will. He will, right? Okay, great. Okay, another question. Guys, would you mind turning off the microphone? Would you mind turning off the microphone? Yes, I will mind it because we want to speak. Yes, les molesta. One more time. Guys, would you mind turning off the microphone? Yes, I will. Yes, no. I would. I wouldn't. No, yes, I wouldn't mind. I wouldn't mind. So what is the best answer? Acuérdense que les estoy pidiendo apagar el micrófono, right? Yes, I would mind because I need to have to on my microphone for the class. I need Christian, to speak. Are you sure? So you wouldn't do it, Christian? No, I wouldn't mind. Ah, porque le hizo caso a la indicación, lo apagó. El subconsciente sabe. You ask okay. me, would you mind turn off? Turn it off? Turning nah. off the I microphone. Would mind no or off. Yes? Yes. Seguro, Cristian. I need yes, I am sure. Pero si la teacher no lo dije en español, sería, ¿podría apagar el micrófono, por favor? Ah, ahorita lo apago. Ajá. Bueno, sería algo así como la lógica, ¿verdad? Entonces, no, I wouldn't mind. Exactly. No, es que, guys, se confunde uno con este would you mind too. Porque ustedes piensan, si ustedes me dicen que sí, yes, ustedes quieren decirme que sí de verdad, pero no. Es como que yo les diga, ¿les molestaría si me apagaran la cámara? No, teacher, no me molestaría, ¿ya? Entonces, Cristian me está diciendo que sí le molestaría. Pero quizás es verdad, ¿verdad? Que yo no lo captaba. He was honest, guys. No, pero guys, esto sí, así se siente uno, todo cruzado, porque, pero acuérdense, cuando usted escuche, would you mind, ah, es, le molestaría, sí, entonces como no me va a molestar, voy a decir que no, guys, pero si le molesta, dígale que sí, ok, yes, I would, I'm busy, teacher, o yes, I would, I'm playing, I mean, I want to speak, right, I want to speak, teacher, that's what I don't want to turn off the microphone, ok, another question, the last one. Guys, teacher. Yes, Nelson. Y si solo digo I do not mean digo oh. como muy tajante va. No, tal vez por el tipo de verbo que estamos utilizando. Como cada yes no question tiene que ir en coherencia o en coordinación con el verbo que le están preguntando con el auxiliary. Por ejemplo, si yo le digo do you Nelson, usted me va a decir I do, ¿verdad? Si yo le digo did you en pasado, usted me va a decir I did. Yes, I did, teacher. O no, I didn't, teacher. Entonces, si yo le digo, en este caso, would you, usted me va a decir yes, I would, o no, I wouldn't. ¿Sí? Ok, entendido. Uh-huh. Entonces, tiene que ir en coordinación al auxiliar. Por sí, en concordancia con el auxilio, sí, correcto. Exactly, there you go. Entonces, como yo le digo, would you mind getting me a bottle of water? No, I wouldn't mind, teacher. Here you have the bottle of water, okay? Sí, tendría que usar siempre el would you mind. No, en respuesta, usted me tiene dos opciones como estoy compartiendo en la pantalla. Puedo decir... Yes, I would mind. Usted me quiere decir con yes, I would mind sí. que a usted sí le molestaría, ¿verdad? Y con no, I wouldn't mind, usted me dice que no le molestaría, que no se preocupe, que usted lo va a hacer, ¿sí? Sí, entonces, mi pregunta era que siempre tengo que usar el would. El would.
sí, correcto. Para esa estructura, sí. Sí, exacto. There you go, Nelson. Thank you for asking me. Okay, guys, so questions about this structure question. Remember, would you mind plus ing, verb in ing, okay? Siempre pónganle la ing. Y cuando diga would you mind to, ah, le molestaría, sí, okay? Porque it get confused whenever you listen to that. So, no questions about these guys? No? Zero questions? Zero? Or maybe three or one doubt? Luis, could you please do me a favor and ask a question with would you mind to Sabrina? Would Sabrina mind getting out the class? Me sonrojé. No, I wouldn't mind. Pero Sabrina, muy educada, le dice, no, I wouldn't, le dice así. No, le molestaría. No, I wouldn't mind. Son bromas, quédese. Ah, o sea que le, o sea que si quieres salir, Sabrina. No, I wouldn't mind. Yes, I would. ¿Usted quiere o no quiere salir de la clase? Así va. ¿Usted quiere o no quiere salir de la clase? Do you want to go out? Yes, I would, because I want to be bilingual. So, answer to Luis. Yes, I would, because I want to be here in this class. Yes, I would, because I want to be here in the class. Bien, Julia, thank you. Okay, great job, very good. Let's see. Yarixa, could you please ask a question to Christian? What? Yarixa will ask you a question to you. You think would you mind too? Okay. Christian, would you mind talking less? Can you repeat, please? Would you mind talking less? He crossed the arms. Yes, I would mind. I want to talk. I'm talkative. Very good. Saben que me gustan sus preguntas porque se ponen que pensar, ¿verdad? Como que qué. Okay. Very hard questions. Ajá, very hard questions. Very good. I really like them. Okay. Lucy, you ask a question to Nelson. Okay, Nelson, would you mind sending me the last class, please? Yes, I would, mean. Nelson, you don't want to? Why, Nelson? I need it. Lo más fácil que encontré. Ay, Nelson. Okay. No, well. Nelson, vaya, ella le está diciendo si le... Vaya, Nelson, lo que le dijo ahí en español es, Nelson, le molestaría mandarme la última clase. Y yo le dije que sí, ¿verdad? Que sí, le molestaría. Ah, ay, ay, ay. No. Hoy ya estoy, ya no puedo retroceder. Yes, you can do it. Entonces sería, no hay bullying. Wouldn't. Very good. Okay, repeat again, Lucy. Nelson, would you mind sending me the last class, please? No, I would. Very okay, good. The round of applause. Okay. Thank you. Okay, let's see. Uy, ya me voy a caer.
Fátima, Fátima, could you please ask a question to Estefanía? Fátima. Could you mean? Would you mind? Uh-huh. Would you mind? Would you mind? Eating. No, no. Turning on the camera. What? Es que acabo de ingresar, teacher. No, 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 it's okay. I was whispering you. Whispering is when you say that, guys. Turning on the camera. Eso es whispering. Turn it on the camera. No, es solamente I'm playing with that. You can use, do, you can say that. No, you can do any example, Fatima. Let's continue. Ask her a question. Would you mind opening the door? Opening, in opening ING, the opening door. The door. Very good, Fatima. Door. Where is she? Estefania. And repeat, please, the question, please. Would you mind opening the door, Estefania? No, I will not mind. Very good. Good job, Estefania. Good job. Oh my God, Fatima. Very good, okay? Very good. Good job. Okay, guys. So that was a review about would you mind too? So don't forget about this structure is the contrary, okay? You say yes for saying no, and you say no for saying yes. And Jaime is like... Okay, so thank you a lot, guys. Questions about this structure or no question? No question? Yes? No? There are no question. Okay. Yes, and yes is no, and no is yes. Yes is no, and yes is no, and no is yes. Milton, yes, go for it. Yo como ayer no estuve en la clase por cuestiones que tuve que hacer, estoy como un poco perdido. Traté de como entender un poco por dónde va la clase. Quizás así de manera rápida me podría explicar por dónde vamos y qué es lo que estamos haciendo, por favor. Claro, con muchísimo gusto, Milton, no se preocupe. Fíjese que el día de ayer empezamos a ver un tema que es usado para hacer requests, como peticiones, pero es súper educadamente, polite, ¿verdad? Entonces el would you mind es una frase que va al principio de una oración y la utilizamos para hacer una petición súper educada, ¿verdad? Y en español sería como decir, Milton, ¿le molestaría a usted? Would you mind to? Entonces, para usted generar una acción después de le molestaría, ¿qué? ¿Qué le molestaría hacer? ¿Verdad? Por ejemplo, si yo le digo a... Oh, my God. A Marcos. Si yo le digo, Marcos, ¿le molestaría, por favor, apagar la cámara? ¿Sí? Entonces, la respuesta de Marcos, ¿verdad? Puede variar dependiendo de qué es lo que quiere decir él. Puede, si él quiere, ¿verdad?, ser amable, entonces me va a decir, ah, no me molestaría, teacher. Y si él no la quiere apagar, entonces me va a decir, sí me molestaría. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiere decir. La respuesta fuera, si fuera positiva, en el caso de Marcos, la pregunta que le está haciendo sería... Yes, y mientras uno pita, el otro pita, el otro bate, el otro prepara el café. Vaya, por ejemplo, si
por ejemplo, si en ese caso Marcos, ¿verdad?, fuera un poco más polite conmigo, más educado y más amable, me dijera, no, teacher, no hay problema. No, I wouldn't. Okay. No hay wouldn't. No hay wouldn't, okay. Quiere decir que él va a pagar la cámara. Que no le molestaría. Exacto. Gente, y si a él le molesta, me va a decir, yes, I would. Algo muy importante, you're welcome. Algo muy importante, Milton, es saber que el verbo que va después de would you mind, esa frasecita, por ejemplo, acá, miren. En opening, ya le digo. Opening, uy, sorry. Acá está, opening and getting and helping, exactamente el verbo que va después de esta frase va en ing, va conjugado con ing, ¿sí? Por eso es que decimos, would you mind opening, would you mind getting, would you mind helping, y de ahí el complemento, ¿sí? Ok. Entonces, okay, eso es básicamente, solamente acuérdese, Milton, que cada vez que usted escuche la palabra would you mind to, eso en español, rapidito, significa le molestaría. Mm-hmm. ¿Sí? Entiendo. Ajá. Muy bien. ¿Está bien así, Milton? ¿Necesita otro ejemplo? No, está bien. Thank you. Bueno, you're welcome. Guys, any other question? No? Teacher, sorry, teacher, y si yo quisiera usar... Por ejemplo, él, ella, ellos, nosotros, ¿cómo sería? ¿Siempre iría después del would? Sí, 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 siempre sería después del would. Ajá, oh, sorry for the camera. It's always, es como que usted está hablando con alguien más y diga, como que usted pidiendo la opinión a la otra persona. Le molestaría si yo, les molestaría si yo les doy una taza de café, por ejemplo. Usted le dice, entonces usted como está hablando de ellos, ¿verdad? Con una persona, usted dice, would they mind getting a cup of coffee? Would they mind getting a cup of coffee? Pero realmente el donde más se utiliza es directamente con la persona. ¿Le molestaría si hiciera algo? Pero acá, Marcos, lo único, usted va a reemplazar la persona, pero de ahí nada va a cambiar. La conjugación de los verbos, nada cambia. Solamente póngale la persona. Por ejemplo, si yo quiero decir, guys, let me ask you a question, guys. Would Luis mind to read the article? Y ustedes me responden si ustedes creen que a él le molestaría, yes or no, right? ¿Sí? Entonces puedo decir el nombre. Would Luis mind reading the article? Yes. Entonces lo puedo reemplazar el sujeto por el nombre, por any pronoun, cualquier pronombre, etc. ¿Ok? Ok. Depende de sus necesidades, Marcos. ¿All right? It's a clear teaching. Okay, great. All right, guys. So, let's see. Let's go to the next. This is the next structure, and this is pretty easy because this is a review for you guys. We studied could last course. No sé si se acuerdan, pero ya vimos el could, y siempre es para, siempre lo utilizamos para, en ese caso, hacer un request, okay? Para hacer una petición, para pedir un favor, could you, solo que es bastante polite, ¿sí? Bastante polite, muy educado decir could you, all right? Entonces acá es hacer una petición también, igual que would you mind to, solamente que aquí sería como que pudiera, Sabrina, pudiera usted traerme un vaso de agua, ¿sí? Pudiera. Entonces acá ya no se van a confundir. Aquí, yes, I could or no, I couldn't, ¿ok? Porque acá yo no le estoy diciendo se va a molestar o se molestaría. Yo le estoy diciendo, Sabrina, pudiera traerme un vaso con agua. Entonces, eso es lo que queremos decir con could, ¿all right? Could es de poder, pero es más como polite para pedir... para hacer peticiones, all right?
So, esto como les digo, ya lo habíamos visto anteriormente, guys. Es un review el que estamos haciendo. So, remember here, we got could. Acuérdense, guys, que el could es un modal verb. ¿Quién se acuerda de los modal verbs? Nobody? ¿Es un modal verb? Give me a second, guys. Just let me change that. Okay, so it is a modal verb. Could you please bring me more coffee? Okay, could you please bring me more coffee? So use could plus subject plus infinitive verb. Okay, infinitive verb. Si antes con would you mind utilizábamos el ing, guys, ahora con could you vamos a utilizar el infinitive. Okay, sin conjugarlo. Decimos, could you please, let me see, could you please turn on the light? Could you please turn on the light? Could you please bring me the earphones? Could you please, let's see, close the door? Could you please comb my hair? Comb my hair, okay, comb. Could you please bring me the pair of glasses? Okay. Entonces el verbo, el segundo verbo, porque could es el primero, el segundo verbo es el main verb y ese va a ir en infinitive. Normal, okay? Normal, guys, all right? So, let's see. In order for you to answer this, ustedes dicen, yes, I could. Okay, igual el would, pero en este caso sería, yes, I could. No, I couldn't, all right? No, I couldn't, es bien raro que ustedes digan, no, 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 no pudiera, niño, ¿verdad? No, que, ah, yes, I could. Pero, guys, como les digo, acá, lo único es de que acá ya no van a haber problemas, ¿verdad? Que no, teacher, es yes or es no, es yes or yes. Yes is yes, yes is yes, and no is no, ¿ok? Si usted, por ejemplo, Marcos, ok, Marcos, could you please open the window? No, I couldn't. No, I couldn't. Yes. Okay. Yes, I could. Okay, yes, I could. Okay, entonces acá no hay por qué equivocarse. Si usted lo va a hacer, usted dice, yes, I could. Okay? Si usted no lo va a hacer, no, I couldn't. All right? Yes? Simple as that, guys. Entonces, estamos viendo las dos maneras de pedir alguna, de hacer una petición. Solamente que would you mind es más polite, es más polite que el otro, más respetuoso que el otro, guys. El could you es un poquito menos, pero igual sigue siendo un poco respetuoso, ¿okay? Son dos maneras de pedir algo, ¿sí? So, let's ask some questions. Okay. The difference, Fátima, es el nivel, el nivel de, how do you say that? El nivel de lo formal que son. Would you mind es súper formal y could es un poquito menos formal. Está acá. ¿Ok? Would you mind too? Ustedes pueden ocuparlos con sus jefes, con alguien que usted probablemente no conoce, en una meeting, en una conference, ¿ok? En su trabajo. El could es más amable, pero no quiere decir que sea súper formal, ¿verdad? Pero es amable. ¿Sí? ¿Y el can? El can está aquí. El can está acá, el could está acá y el would you mind aquí. Entonces el can es menos formal, menos formal, menos amable, ¿verdad? So, okay, thank you for asking, Fátima. You're welcome. Okay, so let's see. Oh my God, let's see who. Patricia, could you please ask a question to Rosa using could? Repeat please, teacher. Yes, could you please ask Rosa a question utilizando el could? Could you go Go the park. Could you go to the park? Great, very good.
Amazing, Patricia. Amazing, Rose. Let's see. Melissa, could you please ask a question to Ismael? Okay. Would you hand me the pen? Please. Could you hand me the pen? Yes, could you hand me the pen? Hand me? If you can borrow, borrow the pen. Lápiz, lápiz, ¿verdad? Lapicero. Mm-hmm. Lapicero, ajá. Ahí, ahí ya sería el yes, yes, cool. Yes, I could. Mm-hmm. Yes, I could, ajá. Thank you, Ismael. Great job, Marisa. Okay, Patricia. Patricia, could you please ask Milton a question? Patricia? Okay. Thank could you. You please clean my car, Milton? Could you please clean? In infinitive, Patricia. Uh-huh. Could you please could clean? You please clean my car? Please. Yes, I could. Yes, I could. Hi. Tomorrow. No. In the morning. Tomorrow in the morning because it's a lie, right? No, maybe, yes. Maybe. Thank you, Milton. Thank you, Patricia. Okay, let's see. Yeah. The last one. Oh my God. I'm looking to someone who can help me. Christian, could you please help me to ask a question? Ask Glenda a question using could. Glenda, could you please wash my car? Could you please wash? Ah, sorry. Could you please wash my car? Say yes. Could you please wash his car? Yes, I could. Okay, wow. Good people, right? Good people. Thank you. Guys, could you please wash my car as well? Say yes. Okay, thank you. Very good, guys. Very good. A round of applause for you. Questions about this structure, guys? That's easy, guys. Question about this? This is just a review or no question. No? Everything clear, like water, like a paradise, like if you are in a garden, okay, and there are a lot of birds and there is happiness, no worries over there. Yes? Is it like that? Yes? No, teacher, don't confuse that, please. So, no? Okay, guys, so let's see. There's something wrong with my camera right now. Let me turn it off and turn it on again. Maybe it works. No, what's going on? Okay, guys, so let's continue with the class. Let me get a second and let me fix that because something is going on. No questions, right? Okay. Okay, guys, do me a favor and open the page 30, okay? Page 30. Page 30, let me stop sharing because I will share the book. Page
30. One moment, please. Page 30. Okay. Let me share the screen. Someone say teacher, no. Okay, here I have it. All right, so let's see. Melissa, Melissa, could you please help me out to read the A, B, A, B, A, B? That is a conversation, actually. Could you please help me to read this conversation with Ismael? Melissa and Ismael, could you please help me with the first conversation? This one, could you call me later? Sure. Thank you. If you want, you can start, Melissa. Okay. Could you call me later? Ismael. Sure. Could you make 10 copies of this paper? Right away. Could you contact the teacher support? No problem. Okay, very good. Thank you, guys. So, as you can see, those are requests making with could you. Y si ustedes pueden ver, guys, la respuesta tal vez no es yes, I could or no, I couldn't. Pero también puede ser utilizando estas frases como que sure, right away, no problem. ¿Ok? Ustedes también pueden contestar de esta manera a una pregunta como esta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque están afirmando. ¿Ok? So, let's see, would you mind, tenemos, on the other hand, tenemos cómo se utiliza would you mind en una conversación, and I will ask Estefanía and Sabrina to help me with that. Estefanía and Sabrina, could you please read it? Yes, I could. Yes, okay. Would you mind calling the plant manager? Right away. Would you mind getting an appointment with the HR for me? In a minute. Would you mind sending this box to the cleaning department? Not a problem. Great job, girls. Great job. So, si ustedes pueden ver, guys, acá también podemos utilizar estas frases. Aunque sean afirmativas, esas frases le están indicando a usted que usted lo va a hacer. ¿Ok? Si usted dice right away, ahorita mismo, ¿ok? In a minute, en un minuto. No problem, not a problem. No hay problema, ¿all right? Pueden utilizar esas tres frases. So, do me a favor, guys, and repeat after me. Sure. Right away. Okay. Not problem. No problem. Sorry. No problem. Okay. No problem. In a minute. In a minute. Not a problem. Not a problem. Okay. So, let me ask you some requests and you will use those phrases. Me van a responder con esas frases. Sin decir, yes, teacher, no, no, I could, no, I wouldn't. Solamente esas frases. Jaime. No. Would you mind, let's see, extending up?
Very good. Okay, let's see. Patricia, could you please lend me your phone? Could you please lend me your phone? Sure. Como que dudo para que lo quiera, teacher. Very good. Okay. Let's see. Melissa, would you mind putting on your glasses? You can use those phrases right away. No problem. In a minute, no problem. And so on. Can you repeat again, please? Yes. Would you mind putting on the glasses? Right away. Very good. Let's see. Ismael, could you please turn in off the microphone? Sure. Very good. Okay, guys. Good job. All right, so let's continue then, and let's see. Let's go ahead and do something, guys. Let's write polite requests you receive or give at your workplace, okay? Do me a favor and let's write. Right, guys. Some requests. Acá está este, how do you say that? Esquema, ¿no? Yes, you can go ahead and write request, okay, that you receive or that you give, que usted da o usted recibe en su lugar de trabajo. Request. Entonces, acá, for example, we got number one, make appointments, right? Make appointments. Usted puede escribir otro acá, otro acá, otro acá, otro acá, and so on, y sigue escribiendo. And then I will make pairs, voy a hacer parejas, guys, and you ask those requests to your partner. Le van a hacer esas preguntas utilizando would you mind and could you a su pareja, ¿ok? Y vamos a hacer lo siguiente, guys. Van a utilizar su teléfono, ¿ok? Su teléfono. Y en medio de la conversación, ustedes van a grabar el audio, ¿verdad? Yo sé que a veces ustedes están con auriculares, ¿verdad? O con headsets igual que yo. Entonces, si quieren, se lo quitan y graba su conversación, ¿ok? Y la mandan, ¿sí? Uy, give me a second, guys. Ok, sorry. So, vamos a, primero que todo, escribir algunos de los requests o peticiones que ustedes hacen o les hacen a ustedes, maybe your boss, su jefe, en su lugar de trabajo. Le escriben en el esquema que está ahí, on the circles. Luego de eso, usted, utilizando esos esquemas, le pregunta a su pareja. Ok, Sabrina, would you mind making the appointments? Ok. And then, Sabrina, you start recording, ¿ok? Empieza a grabar usted una nota de voz. Las preguntas que le va haciendo, su conversación que le está haciendo la otra persona, ¿ok? Y va a ir grabando lo que le responde ella y lo va a mandar al grupo. O me manda en privado, ¿ok? Como sea. Pero made a record about this, ¿ok? Vamos a hacer pairs para esta actividad y les voy a dejar 10 minutes, ¿ok? To do it. Questions about these guys? Les voy a mandar una foto ahorita. O una captura de lo que vamos a hacer. Teacher. Yes. En los circulitos vamos a poner las peticiones, ¿verdad? Utilizando el verbo que estamos estudiando ahorita, ¿verdad? Exactly. Would you and could you? Would you mind to? Would sorry, you, would you mind? O solo and, would you? Los dos. Combinen los dos. La cosa es de que aprendamos, right? How to use them. So, ahorita les voy a pasar la fotito, guys, y vamos a hacer las parejas, ¿ok? Para que lo hagan together. Y mandan un audio de lo que van diciendo, ¿ok?
Ustedes deciden, ¿me lo mandan a mí o lo pueden mandar en el grupo? Don't worry, ¿ok? So, questions? No questions? No, teacher, no question. Ok. Yes, teacher, I have a question. ¿No? Come on, guys. Don't get asleep. Don't get asleep. ¿No? Ok. One moment. Let me make the breakout rooms. Let's see. Okay, so let me make the breaker rooms and you click on join, okay? Click on join, guys. Just one moment, just let me make sure. Okay, great. So the breaker rooms are open right now. Click on join, guys, please. If you have any question, please let me know, okay? Let me know if you have any question. Milton, Melissa, could you please click on join? Milton, are you there? Milton. Milton, Milton. Hola, compañera. Hola. Vamos a hacer las preguntas, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos aquí? Hola. Hola, con Juli y con trabajo, antes de sacar la basura. Cleaning the office, would you mind cleaning the desk? Pudiera ser cleaning el escritorio, ¿verdad? Clean the desk. The desk. Esa es una actividad, limpiar el escritorio. Could you mind clean the desk? Puede ser. La otra pudiera ser contestar el teléfono. Answer the phone. Answer the phone. La otra pudiera ser, could you mind, lo que le decía, sacar la basura. Pero no me recuerdo cómo es, se dice sacar. No tengo eso. ¿O otro ejemplo que usted considere? Ay, yo en mi día a día lo que hago es hacer facturas, elaborar facturas, hago yo. Ah, vaya, pudiera ser. Make a, una factura en inglés es un invoice, ¿verdad? Make an invoice. Voy a buscar en el traductor. Sí, yo creo que invoice. Make an invoice.
Hello, guys. Hello, did you finish? No? No, teacher. Ah, okay, okay. No. If you have any question, let me know, okay? Okay, quiero ver si puedo grabar. Guys, a usted los asigné en tres, okay? So thank you. Thank you for helping me. I only write six. One, two, three. Six requests. I am all. Are you finished? Yes, I'm finished. I going to practice. I going to make a question about the request. And I have to make a note, and send to the group of WhatsApp. Yo creo que bien nos preguntamos una vez para escuchar más o menos cómo es y después lo grabamos. Teacher, I have a question. Uh-huh. You have to off the microphone. Oli, oli. When I made the note in the cell phone, is only one note or two notes? One for me and one for Rosa. Es que los dos tienen auriculares. Yo me los puedo quitar. Okay, so let's record both answers. Mm-hmm. Okay. Observe, vamos, one by one or only I am the first, all the question, then Rosa, one by one. Exactly. One by one. I mean, you ask Rosa, and then Rosa mm-hmm. asks you. Okay. Mm-hmm. Thank you, Christian. Okay, Rosa. Nos vamos a preguntar primero y después nos grabamos. Okay. Tal. Así es que veo dientes todos los días. Sí, cuando me ven todos se quedan con la boca abierta, le digo yo a mi jefe, qué modesta. No, pero sí, de dientes. Okay. Vaya, si gusta ocupemos sus preguntas. Ok, a ver. Ahí está la teacher para preguntarle si vamos a hacer una sola conversación de los dos. Ah, ok. Ajá. Teacher, porque como yo tengo mis requests about my workplace, and Jaime has his police request about his workplace. And we are going to do a whole recording conversation. Uh-huh. Oh, so first then he and after me. Yes, exactly. You okay. Can do it like that. Mm-hmm. Okay. Si gusta, Jaime, grabo ya. Hello, Estefanía. Hola, usted está con Glenda, ¿verdad? Sí. Se fue pero Glenda. Me dejó hablando sola. Maybe it was the internet. Let's see, Glenda. Give me a second. ¿Hace cuánto fue? Porque hasta ahorita la vi sola a usted. Hace como unos 3 minutos, quizá. ¿Ya estaban avanzadas? No. ¿O faltaba mucho? Bueno, yo solo 2 preguntas había hecho y le estaba comentando a ella cuando se fue.
pero ya hice otra dos yo sola. Sola ah, bueno, entonces cuando regrese ella, solo se las pregunta y graba lo suyo y me lo manda. Si no regresa, entonces voy a estar pendiente y la voy a unir a otro grupo solamente para que grabe con ellos. ¿Okay? Ah, voy a estar pendiente de usted. Y tenemos que contestar las preguntas también, ¿verdad? Yes, pero va a ser como que usted le va a hacer las preguntas a ella y ella le va a ir contestando. Uh-huh. Y eso es lo que usted va a grabar. Eso sería preguntas con respecto a nuestro lugar de trabajo, ¿verdad? Ajá. De lo que son peticiones que usted hace y que a usted le hacen. Uh-huh. Utilizando would you mind and could you. Teacher, y esta pregunta estaría bien. Could you answer the phone? Exactly. Very good. O tendría que ocupar el please, por favor. No, ahí depende de usted. Si usted lo quiere ocupar, sí. Si no, no, tranquilo. Si quieren, Estefanía, la voy a mandar. Déjeme ver. Alguien que ya ha terminado. Ok, la voy a mandar con Cristian. Y Rosa, ellos van bien adelantados y ahorita me voy a unir con ustedes para explicarle a ellos que solamente usted les va a hacer la pregunta a ellos para grabar, ¿ok? Ah, bye. Bueno, mientras ellos terminen de hacerlo, porque ahorita lo están haciendo, termine usted para hacérselo a uno de ellos, ¿ok? Va, está bien, Tich. Thank you. Ahorita. Repeat, please. Teacher, in the case my question is about a teacher by Rosa, is not about a teacher. Okay. Can pero, use or I can change for everything? No, no, no. You can continue like that. Siga así. Y que ella, aunque no sea teacher, siempre que le responda. Ah, okay. Puede ser inventado o puede ser que no, todo, ¿verdad? Guys, okay. Le voy a decir, oh, no, 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 don't worry, it's okay. Forget about it. Okay. Thank you. Let me see. Okay, Rosa. Would you mind posting a grade in the platform? No, I wouldn't. Okay. Ahora, usted, Rosa, it's your turn. Would you mind? Prefer payment? Sorry, can you repeat? Hola, Estefanía. Veo que Glenda ya vino, pero no se une con ese grupo. ¿La voy a volver a mandar? Ah, vaya. Sí, porque me había mandado con Patricia. Sí. Déjeme ver dónde, en cuál está usted, en el 7. No, es que ella no se ha unido. Yo le doy clic para que se una. Ok, voy a ir a la main room y le voy a decir que se venga para este room, ¿ok? Ah, vaya. Ya regreso. Glenda, hello. Estefanía le está esperando en la room 7. Le puede dar clic en join. Glenda. Glenda. Hola, hola, Glenda. Glenda, hola.
sea, sí, me tocó acordarme de todo para poder hablarle. Me trabé un poquito, pero por lo menos le pude cobrar. Hello, guys. Okay. Sorry to interrupt you. Ustedes ya finalizaron. Sorry to interrupt. ¿Le pueden ayudar a Estefanía para que ella se grabe con uno de ustedes y le haga la pregunta? Please. ¿Eh? Sure, don't worry. Sí, sí, le llegó nuestra. Sure, no. Le llegó nuestra conversation, teacher. Ahorita, sorry. I believe it's this one. Creo que es esta. Ah, I got it. I got it. Thank you. Muy bien raro. Parecemos marionetas de... Bueno, yo parezco marioneta de Plaza Sésamo cuando me oigo por WhatsApp. Let me see. Thank you. Thank you, guys. Thank you a lot. ¿Y Chori, dónde se lo tenemos que enviar? Al grupo. No, al grupo. Al privado. Yo creo que tal vez... Uh-huh. La primera. Teacher, no sabemos cómo grabar el audio, teacher. Excuse me. Teacher, ¿cómo grabamos el audio? Se tendrían que quitar los headsets y para que se escuche para grabarlo. Así podría ser. O solamente grábense sus preguntas. El de los dos sí me lo manda. Uh-huh. Y como, o sea, solo hablaría yo y después solo ella y así. O pueden hacer una conversación de las preguntas que hicieron. Ajá, pero para que ellas escuchen mi conversación, ¿cómo? Solamente quitando los headset, usted, haciéndolo y grabándolo, ¿ya? Que no se oye de mi compu. Ah, pues solamente haga sus preguntas, las manda y que haga ella individualmente también las preguntas y los le dé record y las manda. Sin answer. ¿Mm? You're welcome. Ya regreso, guys. Yo te escucho. Hey, nos está llamando la teacher. Did you finish? No. Ah, yo creí que nos estaba llamando, teacher. Ya did you finish, guys? No. Nosotros tenemos cuatro oraciones, pero después. Did you record them? ¿Ya la grabaron? No. Eso es lo que yo le quería preguntar, teacher. Tenemos cuatro oraciones. Esas cuatro oraciones las vamos a grabar en audio, ¿verdad? Yes. Exacto. Y se la vamos a mandar a usted. Uh-huh. En privado. O al grupo. Ajá, la otra pregunta, teacher. ¿Es una conversación entre el compañero y yo? ¿O yo tengo que decir todo lo que hemos escrito? Cualquiera de los dos. Puede ser cualquiera de los dos. Uh-huh. Ah, ok. Uh-huh. Thank you, teacher. You're welcome. Ok. ¿Te falta la respuesta de la última? La respuesta de la última. Hay que hacer una quinta más porque no sé, o hay de voz y solo esas cuatro hacemos. Guys, if you want, let's record. Guys, si quieren, grábenlo entonces, ahorita por el tiempo. Ah, ok, escuché. Mm-hmm. Ok, ok. Thank you. Ok. ¿Te lo vas a grabar? Sí, ahorita voy a grabarlo. Dale, solo que no me acuerdo dónde está. Como tengo en inglés el teléfono a voz, ¿no? ¿Qué, dónde está? Hello, hello, guys. Did you finish? Did you send me the audio? Yes, I sent in the group. Ah, okay. Yes, thank you. Let me see.
will wait for the rest of your oh, okay, I have it here. Teacher, descubrí que Mr. Jaime es maestro de mi materia favorita. Really? What is the subject? Lenguaje. Lengua, no, no es eso. Lenguaje está lleno de recreo. Todo. Es del alma, ¿no? La mejor materia del de mundo. Recreo. Es. De recreo es Mr. Jaime. De recreo. Okay, really? Lo que más te gusta de la escuela, Liz, el recreo. Come on, guys. Okay, very good. Let's see, there are some people that haven't finished, but let me see. Solo voy a revisar los breakout rooms rapidito, guys. Fátima, I'll be back, okay? Well, I'm doing so, guys. Do me a favor. Mientras estoy haciendo eso, hágame el favor y trabajemos on this page. One second, please. Let me see. Am I sharing the screen? No. Let me just start sharing something else, okay? Sería el otro tema que vamos a ver. Si quieren, empiecen a leer, guys, para que you have one second. This one, okay? Do you see it? ¿Lo pueden ver, guys? ¿Pueden ver la presentación? Yes, sí, sí, sí. Okay, great. So, guys, do me a favor and start reading it. Lean la estructura, lean la información que está allá mientras vengo de los breakout rooms porque me pidieron más tiempo ellos, ¿ok? I'll be back. Acá está Milton. Oh, ok, ok. Solamente I'll be back, guys. Let me go through the breakout rooms just to confirm, ¿ok? Ya regreso. Let's start reading it. Hello, hello, girls. Did you finish? Did you finish? Yes, no? I finished. Ah, okay, okay. So could you please go back to the main room? Let me see if I can send you to the main room. Let's start reading the information that I put on the screen. Ahí puse una información, girls. Empiecen a leerla mientras mando a los demás a la main room, okay? Okay, thank you. Thank you. Oh, yes. Pensé que había mandado a alguien más. O sea, ¿cómo responder, vea? Ah, girls, did you finish? Ya todos yes. Estamos en la breakout room. Yes? Yeah, we finished. Okay, great. Let's come back then, okay? Okay, thank you. Sorry about that, okay? Let me present it again. Mientras los demás vienen, let's start reading. Let's start reading this information about should, guys. Please. Teacher, estábamos a medio camino. Todavía. Oh my God. Teacher, lo que pasa es que como son muchos requerimientos los que nos hacen, entonces. I don't believe you, no. Acá no. Lots of pressure. Ajá. Ay. Es que Carlos estábamos esperando, guys. Excelente. Bueno, vamos a improvisar ahí con,
No, no se preocupen, me lo mandan después, ¿ok? Ah, no, okay. Pero ¿cómo se van a unir después? Vaya, espérenme, denme un segundo. ¿Le falta mucho? No, ya estábamos ahí en, la, no, en las primeras no. Y en las últimas. ¿Con Lucy? ¿Con quién está, Nelson? Melissa. Melissa. No, ya noté el nombre. La niega, la mire. ¿Dónde está, compañera? Le falta mucho, le falta mucho, guys. Lo que pasa es que no logramos grabar. Con Jessica estábamos ahí, pero no logramos grabar. En eso siempre estaba. Regálenos la nota, si quieren. 10, vaya. No sé, don't be like that. Pasa okay. La lista, porque ya son las 9:30. Yes, sí, por eso estaba preocupada. Ok, let's go through the attendance list mientras leen eso, guys. ¿Todavía están viendo la pantalla, verdad? Yes. Sí. Okay. Yes. Okay. Let me go through the attendance list. Ángel Estefanía Marroquín Martínez. Present. Felina Margarita Ramírez de Chávez. Cristian Josué López Pérez. Present. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Francisco Eduardo Larín Pineda. Ismael Arturo Morán Vázquez. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Jaime Antonio Velar Cortés. José Nelson Ruiz Moreno. Present. José Ovidio Flores Rivas. Linda Magali García Montoya. Lucy Natalie Juárez de Ramírez. Present. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present, teacher. Milton Hernández Sola. Present, teacher. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present, teacher. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Jessica Melissa Hoya Cisneros. Present. Zulma Yarixa Oliva Córdoba. Present. Glenda Marisela Cuellar Martínez. Fátima Xiomara Palacios Navarro. Present, teacher. Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Thank you. Okay, guys. All right. So, as I mentioned before, today's topic that we have is should. And should is a modal verb, and it is for suggestion, okay? It's used to give advice, okay? Or make a strong suggestion, okay? Suggestion, guys, es como una sugerencia, ¿ok? Sugerencia o brindar consejos. Para eso vamos a ocupar el should. Examples. You should take your medicine, ¿ok? In Spanish will be like deberías, all right? You should take your medicine. He shouldn't complain so much, ¿ok? That will be in negative form. Guys, la mayoría de modal verbs se parecen bastante porque si se acuerdan de wouldn't, de couldn't, entonces el contractado de should es shouldn't, ¿verdad? Shouldn't. Y de inmediatamente después del verbo va un infinitive verb. Shouldn't complain, shouldn't take, should take, should obey, all right? Obey, all right? Should obey, sorry. So, next to that verb, de este verbo, que es un modal, modal verb, así se llama, va un infinitivo. ¿Por qué? Porque es un verbo, es un modal verb, ¿ok? Modal verb. Los otros verbos que no son modal verbs normalmente van acá divididos con la partícula to, pero este no lo lleva porque es un modal verb. Va junto con el verbo, ¿ok? Y eso significa deberías, ¿ok? Deberías tomarte la pastilla, la medicina, sorry. No deberías de
What is it that in Spanish? Oh my God, I just forgot that that word in Spanish. Guys, could you please help me? Problema. Complain, guys. Complain like you are making too much noise about what you're doing, that you are not happy about what you're doing in Spanish. Quejarse. There you go. Uh-huh. No debería quejarse mucho. Very good. Thank you, Luis. You should obey your mom, your mother, okay? Deberían de hacerle caso a su mamá, okay? Obey, all right? Your mom, your mother. Okay, so is this an affirmative and negative? Okay. Y en question, siempre, okay, aunque sea un modal verb, este modal verb, si lo hacemos preguntas, entonces se convierte en un auxiliar. Okay, entonces acá decimos, what should I do? Okay, es como el what do I do, right? What do you do? What should I do? ¿Qué debería hacer? What should I do? Okay. You should tell him the truth. Okay. Esa es la recomendación que le están dando. You should tell him the truth. Y en yes, no question, recuerden que acá es una pregunta donde ya no lleva WH y usted solo dice, should I go there? ¿Debería de ir ahí? Should I continue with the English course? Yes, you should. All right. Should Helen help him? All right. ¿Le debería de ayudar Helen a él? Yes, she should. All right. She should. Y acá, guys, tampoco importan las terceras personas. No importa, aquí no hay, no, las conjugaciones de la third person. Don't worry about it, okay? Siempre se mantienen como en el would, como en el could. Siempre se mantienen, okay? Entonces acá prácticamente solo saber que should es, sorry, para brindar algún tipo de recomendación o algún consejo a alguien, okay? So, do me a favor, guys, and send me an example on the group. Un ejemplo, un consejo, okay? Guys, let's see. I will say a situation today. I will say a situation, okay? And you will tell me some suggestion, recommendation using should. Ustedes me van a escribir una recomendación usando el should, okay? Let's see. Guys, I got COVID. I got COVID. Tengo COVID, right? ¿Qué recomendaciones me van a dar? Ajá, I want to hear. I want to listen. You need to have in the hospital. You should be in the hospital. Oh my God. Yes. You should take some rest. Okay, you should have some rest. Very good. Okay. Marco? You should sleep all day. You should sleep all day. Very good. What else? You should use a face mask. Sorry, Sabrina. I was drinking water, but you should isolate. Luis. Exactly. Isolate. Luis, sorry. You should use a face mask. Very good. Good job. Another one, guys. You should take tea manzanilla. Of manzanilla. Very good. How do you say that in English, guys? Let's see. That's a famous one. You should. Huh? Dar. No, manzanilla in English. No? How do you say that, guys? Sorry, guys. Mm-hmm. No idea? Chamomile or chamomile?
Chamomile. 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 Oh, okay. Very good. Chamomile. Good job. Good job. Chamomile. Thank you, Milton. Thank you. Okay. Oh, all right. Another advice. Another advice, guys. You should eat well. You should eat well. Very good. All right. Drink too much liquid. Drink water. You should drink too much liquid and drink water. Very good. Uh-huh. What else? You should visit the doctor. You should visit the doctor. Very good. Okay, another situation, guys. Oh my God. I don't have internet connection. I don't have internet connection. You should change your network. Mm-hmm. Change my network, maybe use mobile data, right? And my mosquito killer. Mobile data, okay. What else? You should reset the modem. Modem, uh-huh. I just remember, guys, about the practice that we have about the working in a call center. Do you remember? The call you flow. You should use the internet in your cell phone. I thought you was going to be saying, Christian, you should use your neighbor Wi-Fi. I thought you were going to see that. It's a good idea. The internet bill. Very, very good idea. Listen to Jaime, you should pay the bill, the internet bill. No, but Lucy, sorry, Lucy. I believe that what you mean is to change internet provider, right? Algo así, Lucy, que me cambie como de compañía. Ah, okay. So you should change internet provider. Mm-hmm. Ah, okay. Another one? Okay, the last one, the last one. You should change the computer. Uh-huh, exactly. Guys, I would like to get the passport. The passport. I would like to get the passport. I don't have a passport. I would like to get a passport. Passport. To travel to another country? Passport? Passport. I would like. You should. That teacher should come later, this. Should come late. Ajá. Es la primera que está ahí, teacher. Ya, a veces entra un minuto tarde y para mí, ya es la, ya es super late. No, pero no, nos hace mucho. No, no, no. What is the situation? Okay, let me give you another one. I want to get the visa. You should have a mojado. I'm a man. And you should have a lot of money. Okay. You should go like pollito mojado, you said. Wow. Okay, another one. You should go with a good assessor. Uh-huh, very good. Yes, I should go there. Mm-hmm. You should be a good coyote. You should get a good coyote. Oh my God. You should go to USA Embassy. Uh-huh, exactly. US Embassy. Very good. All right, guys. So this topic is easy, actually. But it's easier whenever we put it in context and we practice it. We practice it, okay? So questions about this topic? ¿Preguntas? No question? No. Guys, no. Should I continue?
Yes, teacher. Sure. You should. Okay, yes, you should, teacher. Okay, guys, do me a favor. No, go to the page 31. Okay? Page 31 on the book. 31. Mm-hmm. 31. Okay, so guys, let's see. Let me ask you a question. I don't know where are you working, okay? Well, some of you, yes, I know where do you work, but some of you, I don't know where do you work. Where are you working, excuse me. So I would like to ask you if, is there or are there behaviors like comportamientos, behaviors in your company that they are not acceptable, they are not allowed? Or are they rules in your company different from another companies? Or are they some behaviors or some things or some rules that you follow at the company and you want to share with us? Like giving us advice? For example, let's suppose that I will go to your company tomorrow. Okay? Mañana yo voy a sus compañías. Quiero que me den una recomendación que yo deba de saber antes de ir a su compañía. All right? One recommendation. You should make an appointment previously to go. Oh, okay. I should make an appointment. Okay. You should use the mask. Okay. I should use the mask. All right. What else, guys? You should wear EPP or equal protection personnel. Oh, really? Okay, great, perfect. What else? Another one. Jaime, what about if I go to your to the school? Yes, is that a school? Yes. Okay. Yes. And you should call before going. Oh, really? Wow. I thought you was going to... Uh-huh. Because we work at home. Wow. That's true. I would be alone, right? No me encontrar a nadie, teacher. Eso le está diciendo. You should take a shower. Marco, you should take a shower. You're not serious. Be serious, guys. Es que me equivoqué, no era eso. Perdón. Ah, okay. Sorry, sorry. Seguro que es de educación física. Guys, I have a niece. I have a niece. And whenever she comes to my house and she is doing something wrong, she always say, teacher, aunt, it's just a mistake, me dice, y me compra. Por ejemplo, me va a botar una taza. Fue un error, tía, me dice así. Y me compra rapidito. Así está diciendo Marcos. Fue un error, it was a mistake. Yes, teacher, I lead in English. Excuse me. Okay, so very good, guys. So, let's see, listen to your teacher and reading the conversation and then practice with the teacher, okay? Okay, listen and repeat, guys. I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? No. Sorry, guys. I can't believe it. Christian is addicted to his phone. Did you see him? I can't believe it. Christian is addicted to his phone. Did you see him? ¿Por qué yes. solo Jaime? ¿Qué dedicado Jaime? Why? ¿Por qué diría yo? Once again. It's for Shade the Book. Ah. I read all page. Every day I read all page. Jaime, what do you think? He's lying. Ah,
Okay, one more time, guys. I can't believe it. Christian is addicted to his phone. Did you see him? I can't believe it. You're right. He should not chat in a meeting. In the class, sorry. You're right. He shouldn't chat in the class. He should not chat in the English class. Yeah. Because the class is speaking, he's not chat. Absolutely. That is not polite. He should answer his messages after the meeting, and we should not talk about him. Should not. Oh, qué malo lo del chat, lo que dice. Okay, pero no, nada que ver, Chris. He should answer his messages after the meetings, and we should not talk about him. That's not polite either. Okay, let's see. Agree. We should help him instead. Ven como lo queremos. Agree. We should help him. Very good. Christian, where did you go? Ah, okay. I am here. Ay, Christian, solamente para que no se duerman usted. Nada que ver, si no dije por usted. Ay, no. Do you have fun? Do you have fun? No, teacher, he chatted with the mother. Yes. So, niño. I was chatting with my mom. Really? Ahora sí. No, because I live with she. Miren, guys, es que lo vamos a poner en contexto. Esos dos niños siempre se molestaban. Bueno, Jaime molestaba al pobre Cristian. Le decía, no sé por qué, decía que hablara con su mamá, que hablara con su mamá. Entonces era un chiste las veces que le decía, es que he doesn't talk to his mom, decíamos. Doesn't call him, right? Doesn't call her. Algo así decíamos. Entonces ahora está diciendo que habla con su mamá. No lo van a entender, pero algo así era. Ahora sí habla con ella. All right, so guys, just to reconfirm, the way that someone acts in a different situation, that is what it means behavior, okay? Behavior, okay? Behavior is the way that you act in a different situation. Comportamiento in Spanish, all right? Obviously, every single company or the workplace where you are expects polite behaviors, okay, from you guys. Interrupting other people when they speak is not a good behavior, for example. Gossiping about coworkers is rude behavior, okay? So, this is just in order for you to add it to your vocabulary, guys, para que ustedes lo agreguen a su vocabulario. Behavior, behavior, okay? Behavior, behavior. 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 Perfect, perfect. Behavior. Behaviors, very good. Okay, guys, so let's see. Right now, in this 15 minutes, what we will do is the following. We will provide a suggestion about the next situations at work. Okay, so we have one situation here. We have another situation, another one, and another situation. We have a total of four situations, okay? So, I will tell you the situation, así como se lo estaba diciendo anteriormente, y usted me va a decir un advice, okay? Piece of advice or suggestion. For example, Peter is the new supervisor. He likes to give orders. He never say please. Okay. What do you think? So, what do you think, guys?
suggestions. Okay, I have an example here. It says Peter should ask polite requests. Number one, Peter should say please when he asks for something, okay? So those are the pieces of advice or the recommendation or suggestion given to this situation, okay? Vamos a ver la situación número dos. Y usted me dice, guys, las recomendaciones que da utilizando should. When Carl is angry or things are not as he expects, he shouts. Shouts, okay? Shouts means that you speak louder, okay? Usted grita. Whenever he's angry, Carl is angry, he shouts. Okay, cuando las cosas no le salen como él espera, he shouts. What suggestions do you have? ¿Qué recomendaciones tienen para Carl? He should to take a big breath, count until 10, and calm down. Exactly. Yeah. He should take a break and let the rest come easy. Exactly. Very good. All right. Another suggestion, guys. Ismael, Fatima, another suggestion. Patricia. No suggestion. Que le cortan las cuerdas vocales. Oh my God. Something like that, teacher. Okay, very good. Let's see situation number three. Situation number three. My assistant never uses a salutation in her emails. Okay, salutation in her emails. Solamente lo dice, hey, por favor, el reporte y ya, ¿verdad? What do you suggest to my assistant? Guys, ¿qué les recomiendan a mi asistente? My assistant never uses a salutation in her emails. What do you think? Do you know the meaning of salutation? Sorry. Go for it, Jaime. It's all write word salutation in email, in her emails. Very good, good. Milton, did you say, I'm sorry, Ismael, did you mention something? Should be kinder? Sorry? Should be kinder, debería ser más amable. It should be kind, exactly. It should be, she should be kind, right? Writing kind words or polite words. Very good, okay? What you else, guys? Get up. You should get up. You should get up. Give up. Yes. Okay. Okay. Do you mean that she doesn't continue doing the job? No. Luis, do you mean that she should quit? ¿Que debería renunciar, no? Yes, teacher. Ay, malo. Okay, she should quit, right? Wow, okay. Malo, okay, you're so mean. All right, let's see the last one. Last one situation, the last situation. Lucy likes to tell jokes in the office. She louds very loudly. Ok, a ella le gusta bromear mucho en la oficina y pues se pone a reír y a hablar fuerte. Y usted está concentrado, right? What suggestions could you give Lucy? Ajá. Uh-huh.
No, it's not Lucy, okay? It's not Lucy. Our Lucy is not our Lucy. No es nuestra Lucy, es it's Lucy. Lucy shouldn't joke in the office. Very good. Lucy shouldn't joke in the office. Very good. Perfect. Another one? You should tell Joy in the break. Exactly, in the break. Hay alguien que iba a decir algo, sorry. Dígalo porque no le escucho. Should be more respectful. Ajá, you should be more respectful. Yes, guys, come on. The last one, guys. Last advice. No? No last advice? Should be more serious. She should be more serious, right? She should be more serious. Yes? Yes. Okay, perfect, perfect, guys. Okay, so I would like to ask you guys before you go, I would like to ask you, do you have any doubt about using would you mind to, could you, or should, guys? ¿Alguna pregunta que tengan de esos tres modal verbs? No, no, not really. Mañana vamos a hacer otro review, they should, okay? Pero I want to know if you might be having any question about these three structures. Or no questions, guys. Guys, I can't, yes. Realmente son las situaciones las que nos van a ir guiando, ¿verdad? Sobre cuál usar. Exacto, son las situaciones. Uh-huh. Porque, por ejemplo, would you mind to, Sabrina, usted lo va a ocupar cuando sea una situación extremadamente formal, ¿verdad? Donde usted probablemente está atendiendo a una persona que es la primera vez que usted la ha visto, de su trabajo, ¿verdad? Donde usted esté, por ejemplo, en una conferencia, en una meeting, en algo muy serio, bien formal, usted puede utilizar would you mind, ¿ok? Está como 100% formal el would you mind. Y si usted quiere utilizar el could you, se lo puede utilizar con su amigo, con su familia, con alguien que tenga un poquito más de confianza, porque could you es amable, es amable y ya tiene como un 70% de formalidad, ¿verdad? El can, creo que no lo hemos visto todavía, pero el can no es formal, ¿sí? Pero no lo hemos visto, pero el can es casi que lo mismo, como que yo le diga, Sabrina, can you come? ¿Puede venir? ¿Sí? Y si yo le digo, could you come? ¿Podría venir, Sabrina? ¿Sí? Entonces es como los niveles de formalidad, ¿verdad? El should, guys, se utiliza de muchas maneras. De hecho, el día de ahora estamos viendo solamente el should como una recomendación, pero no sé si lo habíamos visto antes, no recuerdo muy bien, como para dar consejos a alguien, como para decirle a alguien, mire, siga esta regla, como decir que usted debería de hacer algo, ¿verdad? Como también se ocupa para obligación, ¿verdad? You should, usted debería de. Pero también se ocupa como una, como un consejo que se está dando como lo vemos ahorita. Entonces, como les digo, sí, Sabrina, son las situaciones las que nos van a ir guiando en qué momento vamos a ir ocupando cada estructura, ¿verdad? Lo importante es ahorita saber como la base de todo esto para que cuando nosotros ya lo pongamos en práctica, oh, esa estructura ya me la enseñaron. Y usted solamente va a refrescar la información, ¿verdad? Uh-huh. For example, for a medical receipts, should. Sí, exacto, should. En este caso, it should be should. It should be should. Very good, very good. Another example, guys, no? O questions? No? Okay, guys, voy a irme a la attendance list, okay? El día de ahora se queda conmigo, guys. Marco ya se quedó conmigo, ¿verdad? Milton, sí. ¿Puede quedarse ahora, Milton? No sé si ya se quedó.
¿Está bien su internet? Sí, bueno, entonces Milton se queda ahora conmigo, guys. De verdad espero que tengan una excelente noche, gracias por conectarse, recuérdense guys de hacer las tareas, si no las han hecho, terminémosla please, los exámenes, porque ahorita está bien pendiente INSAFOR de eso, y lo último es que solamente nos hacen falta ¿cuánto guys? ¿Cuántas clases más? Ocho, ¿verdad? Ocho clasecitas, guys. Ya estamos ya casi para terminar. Ya estamos, esta es la penúltima semana. Nos falta otra semanita más. Así que pues terminemos, le hagamos el esfuerzo, guys. Hagamos el esfuerzo de terminarla. Cada vez vamos avanzando más y ustedes ni cuenta se dan. De verdad, teacher, uno no se da cuenta y después dice, wow. Así que, yes, Nelson. Va a quedar, perdón, solo eran 10 tareas más los exámenes, ¿verdad? 10 tareas, esta es la clase número 12, ¿verdad? Entonces serían... Del anterior, ¿cómo se llama? De la sección anterior. Sí, exacto. Y el examen, el midterm exam. Uh-huh. Ok. Cualquier pregunta, duda, me dejan saber, guys. Muchísimas gracias. I hope you have an amazing night, ¿ok? Get a good rest. So let me go through the tendencies, guys. Zulma, Yarixa, Oliva, Córdoba. Present. Jessica, Melissa, Oya, Cisneros. Present. Sabrina, Lisette, García, Orellana. Present. Rosa, Acalia, Conrado, Quijada. Present. Patricia, Carolina, Rodríguez, Herrera. Present. Milton, Hernández, Sola. Present, teacher. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present, teacher. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Cristian José López Pérez. Present. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Francisco Eduardo Larín Pineda. Ismael Arturo Morán Vázquez. Presente. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Jaime Antonio Velar Cortés. José Nelson Ruiz Moreno. Present, teacher. Good night. Good night. José Ovidio Flores Rivas. Linda Magali García Montoya. Lucy Natalie Juárez de Ramírez. Luis Ernesto. Thank you. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Luis, ¿qué me pasa? Marcos Antonio Melgar Pérez. Present, teacher. Bye. Bye, take care. Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Present, teacher. Fátima Xiomara Palacios Navarro. Present, teacher. Glenda Marisela Cuellar Martínez. Presentation. Thank you. Bye bye, guys. Take care. Bye. Bye bye. Bye. Hello, hello, Milton. ¿Cómo está? Hello, teacher. Very ¿todo good. Bien? Pensé que ya no iba a seguir, Milton. Me asustó. No vino ayer. Sí. ¿Cómo se siente? No, es que ayer, fíjese que. Es que fíjese que el detalle es que tengo que buscar el como el lugar. Estaba, ahorita estoy en un mueble de la compu y estaba en la otra esquina y me estuvo sacando, me metía, me sacaba de nuevo. Me tuve que mover para la mesa del comedor, que es la que está aquí a la par. En una esquina, luego me moví para la otra. Entonces me toca andar así del, como decimos, buen salvadoreño, de la seca a la meca. Entonces, pero bien ahí, irregular, bien irregular. Me imagino, pero ya no aquí, le ha puesto el internet de ahí. Todavía no. Fíjese que me escribieron, quiero ver, hoy es jueves ahora. No, miércoles. Sí. Uy, miércoles. Miércoles. El lunes me escribieron para decirme de que ya estaban iniciando con, a parecer que con el cableado del internet. Entonces, pero igual como por cuestiones de trabajo no me ha quedado chance de poder pasar. Así que el fin de semana nos vamos a dar una vuelta para ver cómo está. Pues
y ojalá iniciando pues el otro mes ya podamos tener el internet estable. Ojalá. Pero que sí me está costando un montón. Ay, me imagino, yo pasé por esa pesadilla también. Y es bien feo estar así, pues, porque uno quiere, ¿verdad? Y a veces no, por mucho que uno desee y no. Pero gracias por su esfuerzo, Milton. Yo creo que es el momento. Déjeme ver, solamente voy a ver su attendance. Solamente uno, dos días. Solo dos días, fíjese, parece que ha faltado. Y eso es lo que se le ha descontado, sí, bastante sus minutos. Y un día que estuvo 43 minutos nada más, déjeme ver su porcentaje. Sí, de hecho, ayer me iba a conectar porque ayer tenía, como igual con lo de la mudanza, tuvimos que entregar todo, o sea, el servicio en la iglesia. Entonces, ayer fue como... En uno de los grupos que estaba fue el último que tuve que entregar y yo dije, me voy a desocupar tipo 9, me voy a conectar en casi una hora. Pero al final a las 9:30 me desocupé y ya, o sea, ya era por gusto más que venía manejando, entonces no, no era Milton, como conveniente. Milton, dice que sí le entiendo y de hecho yo le recomiendo a Milton que cuando pase eso, usted meta hacia el link. Métase y apaga la cámara y se desconecta y me dice, teacher, fíjese, ahorita estoy haciendo eso, no voy a poder participar, para que sus minutos no se les descuente. Y ahí está, ¿verdad? La reunión. No sería como lo más recomendable, yo le diga, lo más correcto, pero fíjese que al final lo que importa bastante son los minutos para que usted se quede en el curso y no tenga ningún problema. Y de hecho ellos también recomiendan hacer eso porque entendemos de que a veces uno tiene inconvenientes, emergencias o cosas que de verdad por el trabajo, cosas familiares, ¿verdad? Muchas cosas que pueden influir. Y por lo mismo de la política de que no hay permisos, entonces le decimos eso, conéctese aunque usted no esté ahí, pero siempre déjeme saber, ¿verdad? Para yo ya saber que probablemente si le digo algo a Milton no me contestes porque esto, y ya cuando usted se desocupe vuelve a iniciar. Pero a usted que le preocupen bastante, no solamente obviamente su aprendizaje, sino que también los minutos, ¿verdad? Entonces eso puede hacer también Milton, siempre y cuando usted no tenga problemas de internet, ¿verdad? Sí, de hecho, fíjese que igual la misma frustración, ¿verdad? Del hecho de no tener un internet estable, obviamente venía con el internet de mi casa que no tenía ningún problema, salvo que de veras pasa algo fuera de lo normal. Existía esa parte de la frustración de, no, ya no voy a hacer. Bueno, de hecho se lo comenté, ¿verdad? Que, sí. Y aquí pues peleando, aquí me frustra, ¿verdad? Y mi esposa y mi niño me ven que yo... para arriba y para abajo buscando señal, no, ya no voy a seguir. Al final pues ¿cómo se llama? Logramos pues quizás así como contar un poco el equilibrio, andar buscando los lugares donde poderme conectar, pero igual como le dijera, se desconecta de todo uno porque de repente trato de, vaya, ahora por ejemplo no sabía qué era lo que de había ingresar, visto ayer, sí, y fíjese que estábamos haciendo un review un review estábamos haciendo, sí, se perdió de mucho, sí, lo bueno. Sí, de hecho, fue así como que, como la vez pasada, también como que medio se mencionó, entonces fue como así como que meterme un poco rápido, pero vaya, cuando nos mandó a las salas, por ejemplo, que nos mandó a los tres, solo estaban participando ya dos, y cuando yo iba a hacer el audio, me sacó, me volví a meter, ay, no las escuchaba. Entonces, al final, no, es un problema. Fíjese de que, Milton, a mí me pasó casi una situación, bueno, yo les conté a ustedes, pero mire, yo era como que, ok, yo no tenía opción, Milton, porque realmente, pues, una vez yo esté acá de maestra, yo no realmente los puedo dejar. Si ustedes se fijan, ningún día yo he faltado por mucho que pueda pasar, ¿verdad? No puedo faltar. No hay alguien que me pueda cubrir. Entonces, debido a esa presión, a eso de que yo sabía, pues, que no podía faltar, así le digo, Milton. Yo, en ese periodo de tiempo, pasé igual que usted, pero a mí no me levantaba el internet así, porque se me iba la señal, no me levantaba la mira, y más que yo hacía otras cosas, pues. Entonces, lo que le quiero decir yo, que fue tan difícil la situación, Milton, que recuerdo que hasta, mire, un amigo de mi mamá
me ayudó mucho porque hasta él me estuvo dejando que llegara a su casa. Un compañero de trabajo de mi mamá que es maestro, me estuvo dejando que llegara a la casa desde las 8 hasta las 10 por 5 días, fíjese, a que yo diera la clase. Cuando él se duerme bien temprano, ahí está con su mamá, a mí me daba una gran pena, pero no tenía otra solución, Milton, se imagina. Entonces, lo que usted me dice, yo lo siento tanto porque qué frustrante era. Yo decía, no, yo no puedo estar en esa situación, a mí me daba pena. Porque a mí nada me funcionaba, sí, ni una casa, ni la otra, ni esto, ni lo otro. Así que me fui a los extremos, pues. Entonces, le agradezco mucho, Milton, de igual manera, su esfuerzo, ¿verdad?, de estar acá. Y siempre dígame, si usted, vaya, no estuvo en una clase, dígame, fíjese que en esa clase no estuve. Yo le puedo mandar la diapositiva. Si usted no tiene mucho tiempo de ver la clase, le voy a mandar un video de ¿qué? De 5 minutos. Lo ve y usted ya más o menos, usted sabe de qué se trató, ¿verdad? Tal vez un video de lo que fue el puro tema, ¿verdad? El puro tema que fue de, por ejemplo, si hablamos del verbo have. Ok, probablemente no estuvo en toda la clase, pero nosotros estábamos hablando del verbo have. Le voy a mandar un video del have para que usted sepa al menos cómo funciona. Y usted no ande tan perdido. Eso okay. Podemos hacer, Milton. Pero quisiera preguntarle si hay algún tema también específico que usted le ha costado mucho, si quisiera reforzarlo, o algún consejo o algo que yo pudiera hacer por usted, además de estar pendiente, ¿verdad?, de que es su internet y ofrecerle mi apoyo. Fíjese que, bueno, como quizás lo que me da un poco de problema, bueno, cada tema pues tiene su grado de complejidad, ¿verdad? Porque si vemos en el grupo, siempre hay unos que están más adelantados, otros están intermedios, otros estamos más atrás, pero quizás en lo que me da problema y me frustro también es el hecho de escucharle hablar a ustedes solo en inglés y no poder entender. Porque yo sé que no es lo correcto, ¿verdad? O sea, tratar de traducir lo que usted dice en inglés al español, ¿verdad? Uh-huh. Yo sé que no es correcto porque usted no ha dicho no, ¿verdad? O sea, te van a confundir. Pero, digo yo, si no entiendo lo que está diciendo en inglés, mucho menos voy a saber querer interpretarlo en español, ¿verdad? O sea, no. Entonces, cuando pasa eso, yo trato la manera de cómo le dijera, de agarrar las de, palabritas, como las que usted más correcto, o menos. Correcto, correcto. Correcto. Y una de las cosas que siento yo que me está haciendo como, me está dando problemas, el detalle es que, mire, mi trabajo es, bueno, es bien, creo que de los que estamos aquí, el mío es el más sacrificado por el hecho de que Marco sale de su trabajo y él se desconecta, ¿verdad? Porque él está en el área de caja. Nelson, en el área de bodega, tiene mucho más tiempo. Larín es, por trabajo también quizás complejo. ¿Y qué se hizo Francisco? Yo, por ejemplo, no sabe de él. Lo que pasa es que como Francisco está en la parte técnica, ¿verdad? El soporte técnico, entonces de repente él no llega a la oficina todo el día, llega un rato, llega en la tarde, anda en la calle. A eso sumémosle que llega a la casa y llega tarde también, ¿verdad? Entonces también les complica. Y entonces en mi caso igual, no tengo chance de como poder sentarme, o sea, sí, quizás lo tengo que hacer, ¿verdad? Pero es bien sacrificado. ¿Verdad? Ahora, antes yo llegaba en 45 minutos a la casa, ¿verdad? Ahora hago hora y cuarto para poder llegar, una hora, hora y cuarto. Entonces vengo corriendo, 6:15, 6:30, a cenar, a medio descansar un rato y a la clase, ¿verdad? Y es mentira, el siguiente día vamos de madrugada y la misma rutina. Entonces, como de poder repasar, ¿verdad?, la parte esa de los verbos y todas estas cuestiones para poder jugar, siento que me dan problemas. Entonces, cuando le escucho hablar y el no entender lo que está diciendo en inglés, me frustra, ¿verdad? Porque, o sea, se ha fijado, a veces hace la pregunta y me quedo así como, ¿qué me está preguntando, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo, ¿verdad? Porque no lo logro entender. Entonces, si no logro entender lo que me está preguntando, lo que me está diciendo, mucho menos voy a saber cómo responderle, pues. Sí, la verdad es que lo entiendo, Milton, y pues está de más decirle que todos hemos pasado por esa frustración, ¿verdad? El hecho de saber, oh my God, ¿qué me está preguntando? No le entiendo. Milton, y realmente con lo que me ha dicho, la verdad, por su tiempo, yo le entiendo tanto como usted no tiene idea, porque
a veces uno, el tiempo que tiene, si son 45 minutos, como usted me dice, esos 45 minutos usted los quiere dedicar a su familia, o descansar, o dormir. No sé si, o comer, ¿verdad? Pero algo que de verdad, que usted le llene su, sus necesidades básicas, pues. Y es algo que a mí me pasa también. Porque ahorita en mis trabajos eso me está pasando también. Entonces, ustedes, va a ser bien complicado que usted venga y venga a repasar. Y fíjese que yo por eso trato, por eso tratamos, de hecho, no dejar tareas, es algo que no dejamos. Es bien raro que yo le diga a ti, el siguiente clase vamos a hacer no sé qué. Es súper raro, porque no quiero quitarle más tiempo. Y también trato de que en la clase, Milton, nosotros tratemos de desarrollar todo para que ustedes traten de quedarse con la clase y no tratar de buscar más, porque si usted se fija, a veces pasamos dos clases en lo mismo, ¿verdad? Practicando y practicando. Hola, hola. ¿Hola, hola? Se le fue quizás un poquito el... Sí, sí le escucho. Ajá, se me corta, es que la... No se preocupe. De repente le escucho hablar cortado y la imagen se queda trabada. Ajá, sí, dígame. Sí, como le decía, pues, Milton, la verdad es que el propósito es de que en cada clase yo trate de... sé que sea completa para que usted se quede con la clase y si usted no tiene tiempo, pues al menos no se quede perdido, ¿verdad? Y con eso que me dijo de que me escucha hablar inglés, Milton, lo que yo le recomiendo es, número uno, paciencia y tiempo. Porque con la paciencia usted va a tratar de tranquilizarse y no sentirse así. Todos, yo creo que la mayoría se sienten así. Y me lo han dicho, créanme, Milton, me lo han dicho casi que la mayoría, que se sienten frustrados en eso, pero es cuestión de tiempo. Solamente compare el primer día que usted me escuchó hablar en inglés y ahora. Va a haber una gran diferencia. Entonces... No, sí, yo el primer día quería salir huyendo. Va, imagínese. No, yo el primer día, igual con Nelson, nos pasó, no, yo no le entiendo nada, la teacher leyó, quizás no me voy a salir porque... No sé qué está diciendo, pues, o sea, pero al final, pues, hay que... Pero hay aquí que están, aquí para... están, Milton, y lo que le digo, en otros cursos, en otros dos cursos más, un par de cursos más, usted ya no se va a sentir así. Van a haber palabras que usted, como yo, si usted me pregunta a mí, Milton, por mucho que yo sea teacher y todo, si usted me dice, vea una película, escuche esta canción, y si usted me dice... Yo, usted debe pensar, no, la teacher la entiende el 100% todo. No, créame que no, Milton. ¿Por qué? Porque yo no estoy en ese ambiente. No estamos en ese ambiente, no nos vamos a dar mentiras. Nosotros no escuchamos el idioma todos los días. Entonces nuestro oído no es tan desarrollado como que estuviéramos hablando en español, ¿verdad? Entonces, lo mismo me pasa a mí. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con eso? Igual yo lo que tengo que hacer es ver más películas en inglés, escuchar más música y tratar de concentrarme más para seguir desarrollando esa habilidad. Entonces lo mismo le pasa a ustedes, pero son como gradas que uno va subiendo, ¿verdad? Que uno va subiendo. A medida que pase el tiempo, usted se va a ir dejando de sentir así. Siempre van a haber espacios, ¿verdad? Donde usted dice, no entendí algunas palabras, pero obtuve la idea. Le entendí la idea, lo que me quiso decir. Entonces, que eso no le quite el sueño, Milton. ¿Por qué? Número uno, porque es normal. Y número dos, porque no es el único que se siente así, ni se ha sentido así. Así que usted está pasando un proceso normal. Lo que tiene que tener es paciencia de que usted va bien, ¿ok? Y no solo por eso usted va mal. Todos, la mayoría me han dicho lo mismo. No es el primero. Pero si usted se fija, ahí vamos. Y dentro de unos cursos usted le van a ir entendiendo más y más. Pero si no implementamos el inglés nunca, a la hora de la hora, cuando ya usted, ok, mire, usted habla inglés, vaya, no va a entender nada y se va a cortar. Sí, sí. Ajá, entonces es cuestión de costumbre también, Milton. Pero como le digo, cada vez que usted me necesite, necesita ejemplos extras, ejercicios extras, dígame, yo soy ahí y lo animo que siga, anímese, okay. Yo sé que es un esfuerzo bien grande, pero va a ver que va a tener sus frutos, oye. Ok, teacher, de acuerdo, bueno. Me agradezco. Un placer, Milton, le deseo que tenga una excelente noche, cuídese y estamos a la orden, ¿ok? Gracias, Iván. Bueno, nos vemos mañana. Nos vemos. See you. Bye-bye. Okay. Take care. Bye-bye.